Rafael Devers y Gary Sánchez se van tempranito para la calle. El dominicano Rafael Devers, en el primer turno que tomó en el partido de los Medias Rojas de Boston y los Bravos de Atlanta, en conteo de 2 y 2, el dominicano no esperó mucho y le conectó de jonrón por todo el jardín central para poner el marcador 3-0 a favor de los Medias Rojas de Boston en la misma primera entrada. No cabe duda que Rafael Devers es la pieza clave de los Medias Rojas de Boston y ahora llegó a 16 jonrones y 53 carreras remolcadas, destacándose como uno de los mejores bateadores de esta temporada en el 2021. El dominicano de los Medias Rojas de Boston continúa con un buen presente ofensivo en esta temporada. Tucker Davidson, abridor de los Bravos de Atlanta, se equivocó dejando en la zona de Rafael Devers un slider a 87 millas y este, que viene con su madero entonado, no dudó en hacerle swing y mandarla a lo profundo de jardín central para conseguir su jonrón número 16. Pero eso no fue todo. El dominicano Gary Sánchez conectó su noveno jonrón de la temporada y sigue demostrando a los Yankees de Nueva York que es el receptor titular de la Grandes Ligas. Mediante el juego de los Yankees de Nueva York y los Azulejos de Toronto, Gary Sánchez marcó la primera carrera de los mulos con un jonrón solitario ante los envíos de uno de los mejores pitchers de Toronto, Ryu. Sánchez sigue demostrando que está activo en ambos lados del terreno, solamente suma un error ofensivo en el mes de junio y encima su bate ha sido de lo más caliente del equipo en este mes. Cabe recalcar que Gary Sánchez es uno de los mejores bateadores cuando tiene el conteo a su favor. Aquí te dejo el enorme cuadrangular de Rafael Devers y Gary Sánchez. Recuerda suscribirte a este canal para más videos y activar la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en verlo. Muchas bendiciones y que Dios te bendiga. Ties the game. Well, you ain't lying. There's some Yankee fans there.